Combate a 6 rounds dentro de la categoría Superpluma y se enfrentan en el Rincón Rojo. Nacida en Trelew, provincia de Chubut, con un peso de 58 kilos, 500, 5, 8, 500, Claudia Andrea López. Y en el Rincón Azul, nacida en Chascomús, provincia de Buenos Aires, con un peso de 61 kilos, 6, 1, para Silvia Fernanda Zacarías. Representante de Atilda, le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo. Árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces el señor Héctor Miguel, el señor Manuel Vélez y el señor Carlos Alcinaro. Combate a 6 rounds, categoría Superpluma. Hablando de Atilra, el miércoles 2 a las 5 de la tarde, Maravilla Martínez, López, que ya está en nuestro país, vino a visitar a sus familiares, se va a quedar unos días López en Argentina, dará una conferencia de prensa a las 5 de la tarde en Atilra. Creo que es en la calle Hipólito Yrigoyen al 4400. Exactamente. Y allí estaremos. Claudia López viene de perder una chance de volver a ser campeona del mundo en la división Gallo, Organización Mundial de Boxeo. 98-92, dos tarjetas y 95-95, la del fallo mayoritario. Segundos afuera, primer round. Manifestó además que no firmaron todavía ni Julio César Chávez Jr. ni Bob Arum el respectivo contrato. Yo tengo mis serias dudas que esa pelea se haga, por lo menos en septiembre. Hay gente que ya sacó pasaje para la fecha. Bueno, la va a tener que devolver el pasaje, muy simple. Campanes, estamos en pelea de negro y rojo con lentejuelas, la chica 10. Verde y amarillo, los colores de Atilra. Para Zacarías, chica que representa a Sunchales. No le trae buenos recuerdos este estadio a Claudia López. Aquí perdió frente a Marcela Acuña en un fallo dudoso. Igual que con Locomotora Oliveras. También. Zurda, lawn tennis. Zurda. Pie derecho y puño derecho adelantado para la chica 10, que buscaba con el 1-2. Mucha movilidad en Zacarías. 6 serán las vueltas. Llegó con izquierda arriba. Buen recto ahora de López. Ninguna se decide tomar la iniciativa. Pongo en tela de juicio todos los fallos en los que Claudia López ha perdido. Ya lo dijimos, con la Tigresa y Locomotora Oliveras. En todos. ¿Cuál más? Tiene 6 combates perdidos. Frente a la coreana Yun Mi Choi, perdió en fallo dividido también. Por el título pluma. Si vas afuera y perdés en fallo dividido, o te dan empate una tarjeta, como se dan los fallos hoy, que ya hemos hablado y mucho la semana pasada, donde hay verdaderos atracos. Llega la cabeza, sacaría. Y fallos vergonzosos, no me extrañaría, no las vi esas dos peleas. Después perdió con María del Carmen Potenza, decisión técnica. Y su primer combate perdido fue frente a Bettina Garino. También pelea cerrada. Y segundos finales, trataba de pescar, de penetrar con esa izquierda López, falla Zacarías. Buen 1-2, buena combinación, golpes rectos de López, suena la campana. Final del primer asalto, hacemos la pausa, ya estamos volviendo a Caseros. Retornamos con boxeo de primera, 10 para López, 9 y medio para Zacarías. El 2 de junio, el día de mi cumpleaños, vuelve al ring Acelino Popó Freitas, frente a otro brasileño, Michael Oliveira. En mediano, además. Televisación de Space este. Sports, exactamente, en Punta del Este, ex campeón del mundo, super pluma y ligero, brasileño Popó Freitas. Estamos en el segundo round, la chica 10, López y Zacarías. Fátima y Agostina, la familia de Orellano, de Jorge, siguiendo Space Sports, también nos atienden acá, Walter, cada vez que venimos, gente de la organización. Fátima y Agostina, un beso grande. Buscando con la izquierda y llegando los golpes rectos de López. Llegan con facilidad y levanta con la perca de la misma mano. Un golpe de buena factura y buen recorrido tiene Claudia López, que pega y sale. No le da la distancia adecuada para la réplica Zacarías, que la va a buscar y volea la mano derecha. Se metió adentro López ahora, ¡break! Quedan amarradas. Break, dice Gustavo Tomás. El cirujano Ortiz nos informa, y es verdad, década del 70, otro especialista con gancho al hígado.
desaparecido tempranamente, muy joven. Había grandes expectativas en la categoría liviano de que fuera campeón mundial. El mismo año que falleció Alfredo Horacio Cabral, en 1978. Recuerdo cuando Hugo Pastor Corro, en el Luna Park, defendió su título frente a Ronnie Harris y le dedicó el triunfo, cuando estaba agonizando el cirujano en su Mendoza natal. Es armoniosa, López. Es muy prolija en los movimientos. Luce bien en las descargas. Achica bien primero con las piernas. Y luego ejecuta. Va a buscar Zacarías. Tiene una virtud. Cuando tira, tira para llegar con puntería. Como ahora, que abrió con derecha y luego llegó con la izquierda cruzada. Se está terminando. Se va el segundo round. Alto. Suena la campana. Boxeadoras a las esquinas. Nuevamente, el momento de la pausa. No se vaya. Retornamos desde el CEDEM número 2 de Caseros. 10 para López. 9 para Zacarías. 20, 18 y medio. Ya estamos por comenzar la tercera vuelta. Lo decíamos, es armónica. Sabe cómo boxear. Es inteligente y precisa. Por eso es que saca amplias diferencias cada vez que elabora alguna maniobra. Walter, todo tuyo. Estamos en la tercera vuelta. Busca López, levanta con áperca. Buscaba con clon de mano izquierda, responde Zacarías por adentro, pero siempre mejor López. Golpes más efectivos, ahora, con más puntería. La chica de Treleu. Están en el cuerpo a cuerpo. Clon de mano izquierda de López. A la salida de la zona caliente, de la zona de fuego. Otra vez en el infighting. Siguiendo Gustavo Tomás. Amarradas, eso no le conviene a López. El mejor trabajo lo hace en la media distancia y caminando, saliendo hacia los costados. Ahí. Con eso 1-2. No, alto. Eso no lo trae. Así todo se ensucia. ¡Boc! Hay fricción. El llamado de atención de Gustavo Tomás para Zacarías, que estaba amarrando. Salía bien con esa derecha recta. Falló con la izquierda ahora en cross. López, pero llega con el 1-2. Siempre tirando mayor cantidad de golpes. Meti corta distancia. Llegó Zacarías recién con la izquierda, más sólida. Cambió la estrategia y la táctica ahora López. Salió a buscar la pelea. Quiere adueñarse del combate, quiere ser la protagonista. Por eso es que a veces tomar el centro del ring marca la diferencia en cuanto a la visión, a la óptica de los jurados. En las dos primeras vueltas trabajaba sobre los envíos de Zacarías y luego salía rápidamente. Esta vez salió a buscar, a atacar, a ser protagonista en este round. Por eso sorprendida Zacarías, recibe ese clon de mano izquierda, levanta con la perca de derecha. Buenas combinaciones de golpes, de muy buena factura. ¡Alto! Suena la campana, final del tercer asalto. Otra vez, descansamos. Diez para López, 9.5 para Zacarías, 30-28. Esta noche en Ucrania, Walter David Cabral está combatiendo en la categoría crucero, 10 asaltos frente a Dimitro Kucher. Nuestros colegas que están siguiendo boxeo de primera, como Gustavito Nigrelli, mañana a las 18 y de 18 a 21 con Ocagua las drogas desde Maracay, Venezuela. La presentación de Santiago Iván Acosta. Sí, algo que todavía es inentendible, ¿no? De las últimas 8 peleas perdió 7 y accede a una pelea de título del mundo. Incomprensible. Y también va a estar peleando Pamela Elizabeth Benavides por el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Ogleidis Suárez. Y le decimos a Marcelito González que es verdad, y lo dijimos. Zacarías pesó 61 kilos, 58.500 la chica López, que está dando 2 kilos y medio de ventaja. Y a la hora de la pelea quizá un poco más. Zacarías que ha militado en varias divisiones. Pero se la nota mucho más grande, lo habíamos anticipado antes de la pelea. Quizá Marcelito González tuvo alguna necesidad fisiológica y se perdió lo que dijimos. Buscando López. No, alto. Amarra Zacarías. Alto, dice Zacarías. Gustavo Tomás. ¡Box! Cuarto round de la pelea. La claridad. Los golpes son de López. La voluntad. Con eso no alcanza por ahora para Zacarías. ¡Break! Abran. Abran. Los golpes. Vamos.
No, alto. Atrás no. Claro, vamos. La tolerancia para, esta, para la pelea es 1,850 kg y hay 2,5 kg. O sea que está fuera de reglamento la pelea. Información que nos pasa a Marcelo González, de acuerdo al reglamento, estarían afuera de lo correcto. ¡Rec! Abran. Ha pasado tantas veces, ¿no? ¡Alto! Suena la campana, final del cuarto. Que repasar el reglamento con respecto a lo que dije, porque no es pelea por título. Si fuera por título, quizás sí. Pero bueno, tengo la duda ahora. Volvemos con boxeo de primera: 10 para López, 9 y medio para Zacarías, 40 López, 37 y medio para Zacarías. Mañana en Cancún, Johnny González, el campeón pluma del Consejo, expone su cinturón, la cuarta defensa frente al dominicano Elio Rojas, campeón contra campeón. No. 57 kilos para González, 56 bueno, y medio para Rojas. Quinta vuelta, Walter. Quinto round de la pelea. Todo de López, pero Zacarías se la va a jugar con ese cross de mano izquierda. No baje, dice a López. Algunas incorrecciones. Hacen una pelea apenas discreta. ¡Deck! Abran, dice Tomás. Buena derecha ahora de López. Impactó sobre la cara de Zacarías. Alto. Última vez. Estamos. No pega atrás. Vamos. Que no pega atrás. Última vez le dijo Zacarías. Puede haber descuento de punto. No. Ahora la que pegó atrás fue la chica 10. Muchas incorrecciones, Muchas infracciones. Entró en la trampa, en el desorden de Zacarías López. Había hecho dos primeras vueltas bien. Prolija, sí. Trabajando desde afuera, sin encimarse. Más arriba los golpes. La va a buscar, se achica, no tiene recorrido para sus buenos golpes rectos. Recibe esta izquierda de Zacarías. Vale, el cambio de golpe, se mete adentro López. Busca el cuerpo Zacarías. Terminó bien López con el 1-2 sobre la cara de Zacarías. Siempre más estética, vamos, López. ¡Break! Abran. Le tira el cuerpo Zacarías a la pelea. Bueno, tiene que caminar. López tiene que caminar y evitar eso. Tiene las condiciones para hacerlo. Y tiene la experiencia. Zacarías perdió con Duer, con Alejandra Oliveras, con María Eugenia López. Una de nuestras campeonas del mundo, Carolina Duer, super mosca. Exactamente. ¡Alto! Campana final del quinto y penúltimo round. ¿Y? ¿Cómo la tenés? 10 para López, 9 y medio para Zacarías, 50 para López, 47 para Zacarías. Mientras vemos las mejores imágenes de la vuelta número 5 que acaba de pasar. Poco boxeo desde la vuelta número 3. Muy encimadas las maniobras de ambas boxeadores. Perdió claridad, no solamente Claudia López, sino también el combate. El sábado que viene vamos a estar en Villa Guay, porque Débora Dionisius va a pelear frente a Stephanie Vizquiazo. Título sudamericano super gallo. Vizquiazo. Segundos Vizquiazo. Afuera. Vizquiazo. Sexto y último Stephanie. Round. Stephanie. Uruguaya. Así es. Bueno, estaremos allí visitando Villa Guay. ¿Conocés Villa Guay? No conozco Villa Guay. Yo tampoco. Vamos a ver a la gurisa entonces. De gran campaña amateur con 8 peleas de profesional invicta. Hace muy poquito se casó. Está atravesando por un gran momento personal y boxístico. Estamos en el sexto y último round. Claras ventajas para Claudia López. No, alto. El pues a 8. No pega. Vamos. ¡Box! Bueno, ahora te digo. Tengo un poquito más arriba, le dijo López, Gustavo Tomás. La pelea se hace enredada, desordenada. Propone López, acepta Zacarías, mucho mejor López. Con esa andanada de golpes, todos a la zona alta de Zacarías. ¡Rec! Abran. El grito del árbitro. Golpeaba Zacarías con esa derecha en la cabeza. La izquierda de López, que toma distancia, le da recorrido y llega con la derecha ahora abajo. Abran. Hay que abrir. La orden de break. Quería levantar Zacarías con esa mano. Se encima López. Ya no tiene un juego, un boxeo tan lucido como las primeras vueltas. De cualquier manera, está ganando claramente la pelea. Porque es justamente la que tiene claridad. Zacarías pega más
a la guardia, más al bulto. No. Mira dónde pega. Elige bien los blancos. No la baje, la chica 10. No la baje. Usted arriba la cabeza. ¡Box! El llamado de atención es permanente del árbitro para las dos. Ya dijimos, muchas incorrecciones. Ahí llegó bien. En esa distancia trabaja bien López. El 1-2. Llegó Neto sobre la cara de Zacarías, que quiere responder con cuerpo mariquero. Y otra derecha al cross de López. Aperca de mano derecha de López. Qué buena factura. Qué bien que llegó. Amplio es el dominio ahora en el final de la vuelta de la chica 10. Alto. Suena la campana. Final de la pelea. Se abrazan las dos. Y antes del fallo de los jurados, la tarjeta de boxeo de primera dice para Claudia, la chica 10, López, y para Silvia Fernanda Zacarías, estos cómputos. 10 para López, 9 para Zacarías. La vuelta más clara, más precisa para la chica 10. 60 para Claudia Andrea López, 56 para Silvia Fernanda Zacarías. Buen trabajo, sobre todo en esta última vuelta y en los dos primeros asaltos. Después la pelea entró en un trance de confusión. Poco boxeo, poca claridad, muchos amarres. No tuvieron ni la distancia ni el tiempo oportuno para buscarse y para conectar maniobras. Esta quizás fue la vuelta más clara. En la distancia media se hace fuerte Andrea López. Claudia Andrea López. Y saca mayor rédito, mayor provecho, sobre todo porque siempre está atenta, siempre mira dónde pega. Hace foco y después aplica la descarga. Mientras que Zacarías intentaba responder lanzando golpes sin mirar a dónde los enviaba. Repetimos, la tarjeta de boxeo de primera, 60 para Claudia Andrea López, 56 para Silvia Fernanda Zacarías, 4 puntos de diferencia. Hemos visto un knockout espectacular, el de la bestia Maciel sobre Wilfredo Vilches, en una pelea que parecía comprometida por la experiencia de Wilfredo Vilches. Hemos visto la gran victoria, knockout en el primer asalto también de Esteche, por un golpe en la frente tremendo, un recto de mano derecha. Lo de Valori, que podía haber terminado por knockout, pero el ruso Spezny aguantó a pie firme, pero en una pelea intensa, por momentos dramática, por las acciones que tuvo. Y esta pelea de la chica López, que en algunas vueltas mostró su calidad boxística, en otras se enredó y entró en el juego de Zacarías, pero que ganó claramente. Tenemos algunos anuncios, pero después del fallo. Después del fallo. Daniel. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 59 puntos para López. 56 puntos y medio para Zacarías. Ganadora López. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 59 puntos y medio para López. 56 puntos para Zacarías. Ganadora López. Tarjeta del señor Carlos Acinaro. 60 puntos para López. 55 puntos para Zacarías. Ganadora por puntos, en fallo unánime, la chubutense Claudia Andrea López. Ganó la chica 10. Atención, Entreleu volvió a la victoria luego de su intento fallido por el título del mundo en la Baja California. El 14 de abril quiso volver rápido a la victoria y la logró por puntos en fallo unánime frente a Silvia Fernanda Zacarías. Nada para discutir. Victoria inobjetable de la piba 10, la chica de Entreleu. Sumando su victoria número 19, conserva las 4 antes del límite. Buen desempeño volviendo al escenario argentino. Seguramente querrá posicionarse bien otra vez en el plano internacional. Siguiendo con las chicas antes de irnos a la pausa, el 5 de mayo, Jackie Nava, por el super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, enfrenta a la colombiana Diana Ayala, una conocida de las argentinas. Vislumbro a Jackie Nava peleando con Jessica Marcos. Después, el 12 de mayo, la sexta defensa de Mariana, la Barbie Juárez, la defensa del título mosca del Consejo Mundial de Boxeo, se le acabará el reinado porque enfrenta a una muy buena representante también que tiene México, Arely Musino, ex campeona de la Federación Internacional y ahora actual campeona de la Asociación Mundial en la categoría mosca. Mañana estamos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 21 desde Maracay, Venezuela, con Ocavo a las Drogas, presentación de boxeadores argentinos.
Y el sábado venidero estaremos en Villaguay con la presentación de Débora Dionisius. Invicta la gurisa. Ya venimos, la pausa. Estamos en Caseros.